tuyo soy, María, todo tuyo soy. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. Hoy en mi vida solo gracias a ti, tú me diste la alegría cuando yo te la pedí. Cuando yo ya me perdía, madre, tú estabas allí y del suelo recogías lo que quedaba de mí. Todo tuyo soy, María, yo soy. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Y con el Espíritu. Queridos peregrinos, sed bienvenidos a la celebración de este día de Santo Tomás Apóstol. El santuario saluda a las parroquias de Santa María de Guía y a las parroquias de San Feliu y del Prat de Llobregat de Barcelona. También a la parroquia de Santa Cecilia en Badajoz. El santuario saluda también a la Congregación Mariana del Colegio de la Compañía de María de Talavera de la Reina y a todas las parroquias que habéis venido de lo que nosotros en la diócesis, en la archidiócesis de Toledo, llamamos la Siberia Extremeña, de Herrera del Duque y de todo el arciprestazgo, de todas las parroquias que habéis venido y también las religiosas de Siruela. Nos acompaña también el que ha sido hasta ahora deán de la Catedral de Toledo y el señor arcipreste de la ciudad de Toledo. Que la Virgen toque nuestros corazones para que con arrepentimiento comencemos la Santa Misa pidiéndole perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso,
Concédenos alegrarnos en la festividad del apóstol Santo Tomás, para que nos ayude siempre con su protección y que los creyentes en Jesucristo, tu Hijo, a quien tu apóstol reconoció como su Señor, tengamos vida en su nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Id por todo el mundo, anunciad la buena nueva. Id por todo el mundo, anunciad la buena nueva. Id por todo el mundo, anunciad la buena nueva. Id por todo el mundo, anunciad la buena nueva. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id por todo el mundo, anunciad la buena nueva. Id por todo el mundo, anunciad la buena nueva. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id por todo el mundo, anunciad la buena nueva. Id por todo el mundo, anunciad la buena nueva. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que crean sin haber visto. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:
paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada Pascua, al escuchar este Evangelio de Tomás, ahora en la liturgia del Domingo de la Divina Misericordia, cada vez que lo proclamamos hoy en el día de su fiesta, se estremece nuestro corazón, porque el Señor nos llama bienaventurados. Dichosos vosotros, los que sin ver creéis. Le damos las gracias a Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, que nos conforta, nos hace fuertes con esta bienaventuranza. No se la olvida. No la aparta de las otras, la deja para este momento. Cuando el incrédulo pide tocar, desafía a sus hermanos, no os creo. Si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, si no meto mi mano en la llaga de su costado, no creo. Y Jesús, que nos quiere, y Jesús que le ha elegido para ser su apóstol, cuya evangelización llegará hasta el confín del mundo, llegará hasta la India. Según la tradición, allí fue donde el apóstol Tomás predicó el Evangelio. Cuando llega San Francisco Javier, ellos dirán, nosotros somos cristianos de Tomás. Va a salir a su encuentro y le va a decir, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Os miro a los ojos y a la profundidad de vuestra alma y traigo todas vuestras intenciones con las que habéis peregrinado hasta este santo lugar para ponerlas en el altar, junto con el pan y el vino, para asistir, como cada vez que participamos de la Eucaristía, de este acto de fe. Terminaremos diciendo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero ven, ven a mi vida, Jesús, porque no puedo vivir sin ti. Que repitamos todos los días esto. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Ven a mi corazón. Hace muy poco el Papa Francisco volvía a recordarnos, y lo hace a través de la solemnidad de la fiesta, elevando a la categoría de solemnidad la fiesta de la apóstol, de las apóstoles, de María Magdalena. Es la primera que en el encuentro con Cristo resucitado irá a todos para decir, Jesús ha resucitado. Nos lo dice Tomás, nos lo dice Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, la palabra de la vida, la palabra que se hace carne. Como Lucía, una niña que lo único que hace, ni más ni menos, es dar testimonio. Ser testigo. Esto es lo que venimos a aprender en Fátima, porque el mundo necesita de nuestro testimonio. Se lo hemos escuchado al Beato Pablo VI, se lo hemos escuchado a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II. El mundo está harto de palabras. Nos quiere como testigos y eso es lo que certifica ante los demás la coherencia de nuestra vida. Eso es ser apóstol. Apóstol, como nos enseña la Iglesia, como auténticos testigos, incluso hasta poder derramar la sangre, como los mártires. Lo escuchamos en los secretos que la Virgen revela a los niños, que después se nos manifiestan a nosotros. El final de la tercera parte del secreto de Fátima nos habla de los mártires. También vimos a otros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, que subían una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz. Murieron uno tras otro, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los religiosas, diversas personas seglares,
hombres y mujeres de diferentes clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. El Papa Benedicto XVI, siendo prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Ratzinger, explica aquí mismo el 13 de mayo del año 2000 la explicación del sentido teológico. Se dará una rueda de prensa para explicar lo que la Iglesia dice que es, y dice que hay una llamada a la esperanza en estas palabras. La sangre de los mártires es esperanza para la Iglesia. Ahora, a estas mismas horas, sigue secuestrado el padre Tom de los salesianos. Hace un año y medio, cuando fueron asesinadas las religiosas de Madre Teresa de Calcuta en el Yemen, él fue secuestrado por el ISIS. Todavía está secuestrado. Nosotros, con nuestras pobres oraciones, mantenemos a los mártires. A estas mismas horas, cristianos de China, del Vietnam, de Corea, de Laos, en Cuba, en algunos países en donde la Iglesia católica sigue siendo perseguida. Y nosotros tenemos la libertad de haber salido de nuestras casas y venir en peregrinación hasta aquí. No podemos olvidarlos, ni lo que ellos están pasando, les sostenemos con nuestra oración, ni lo que ellos son y están haciendo. Ser testigos, ser mártires. Venimos de una tierra martirial que durante los años de la persecución religiosa se cebó con nuestros sacerdotes. Hay un sacerdote de Tarancón, con el obispo de Cuenca, con los sacerdotes, con los religiosos, con las religiosas. El ejemplo de ellos ha hecho fuerte nuestras diócesis, pero la responsabilidad está ahora en nosotros, en el testimonio que tenemos que dar nosotros. Nos sostenemos con esa sangre que es recogida como la sangre preciosa de Cristo, la sangre preciosa de los mártires, para edificar esta Iglesia, que todavía sufre persecución, que la sufrirá hasta el final de los tiempos, porque así nos lo dice Jesús en el Evangelio. Y nos encontramos con Tomás, y con sus miedos como con los nuestros, y con sus dudas como con las nuestras. Señor, muéstranos el camino y nos basta, dice Tomás en el Evangelio. Pero Tomás, tanto tiempo contigo, tanto tiempo caminando juntos, y todavía no me conoces. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso nos tenemos que empapar de la palabra del Evangelio. Tenemos que contemplar a la Virgen Santísima para imitarla. Tenemos que ser auténticos. Los niños que han sido canonizados, Jacinta y Francisco, Lucía cuando lo sea, nos hablan no solo de un deseo, sino de la realidad de ser santos, de llegar a la santidad, de abandonar nuestras mediocridades, nuestros miedos, nuestras dudas. Ya ellos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, aumenta nuestra fe. Hagámoslo también nosotros. Cada vez que recibimos el cuerpo de Cristo, adoremos a Cristo, adoremos a Dios. Recibamos su cuerpo para alimentarnos, su sangre para alimentarnos, y busquemos la santidad a la que somos llamados. Era un sacerdote joven de Siruela, Bernardo Urraco. Había venido de Roma, un hombre muy capaz, un sacerdote que había sido ordenado en San Pedro, que vuelve a la diócesis de Toledo para trabajar. Era de esos pueblos vuestros, de Siruela. Estaba trabajando en nuestra ciudad, en Talavera de la Reina, donde vivimos muchos de los que estáis aquí. Les detuvieron por ser sacerdotes. Fueron al martirio en silencio. Descerrajaron 4 tiros en sus cabezas, en sus cuerpos sacerdotales, y cayeron muertos, derramando su sangre. Su testimonio, como el de tantos, nos edifica. Como edificio, nos hace fuertes, pero también nos invita a que nosotros vivamos en la verdad del Evangelio, como se nos predicaba ayer, en la verdad de la moral católica, y la defendamos.
con nuestro ejemplo. Busquemos el camino de la humildad, queridos hermanos, el camino de la sencillez. Es de lo que nos habla Jesús en el Evangelio. Nosotros, dice Pablo, unos locos por Cristo, nosotros por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada. Pero termino. Es el apóstol Pablo que convive con todo lo de los griegos respecto a los Juegos Olímpicos, que vamos a llamar así, en las carreras atléticas, en tantos ejercicios. Y él pone ese ejemplo. Los corredores en el estadio corren buscando llegar los primeros. No sea así entre vosotros. Corremos juntos. En las gradas están los santos. Está Francisco y está Jacinta. Están nuestros mártires alentándonos. Sed valientes. Llegar hasta el final. Aquí no hay codazos, ni hay medalla de consolación. Medalla de oro, de bronce, medalla de plata y los títulos de consolación. Aquí todos vamos a vencer. Es una corona que no se marchita. Es la vida eterna la que nos espera. Es el cielo. Recorremos nuestra vida para llegar al cielo. Que nos encomendemos a los santos y a los mártires. Que le pidamos a Tomás que, ya que él dudó, nos ayude a nosotros a estar firmes en la fe. Que escuchemos a Cristo, que recemos invocando a María Santísima, que atendamos a los pobres, que vivamos el Magnificat, que proclamemos con gozo la grandeza de Dios en nosotros. Y de la misma forma que Dios ha hecho que nos encontremos en esta Eucaristía, me interesa más lo que vendrá, que nos encontremos en el cielo todos, queridos hermanos, que la Virgen así lo consiga para nosotros. Ahora pidamos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que escuche nuestra oración al celebrar la fiesta del apóstol Santo Tomás. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sólidamente establecida sobre el fundamento de los apóstoles, viva con plenitud y predique con firmeza el Evangelio recibido de ellos, roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Antonio y por todo el Episcopado Universal, para que, llenos del Espíritu Santo, transmitan con toda fidelidad la palabra apostólica, roguemos al Señor. Por los que gobiernan nuestra patria y por todas las naciones del mundo, para que trabajen sin desfallecer por la justicia y la paz de todos los pueblos, roguemos al Señor. Por los cristianos perseguidos, para que sean confortados por el ejemplo de la firmeza apostólica y se alegren de poder sufrir por el nombre de Cristo, roguemos al Señor. Por los miembros de nuestra comunidad, para que, fieles a la doctrina apostólica, anuncien el Evangelio a los pueblos y trabajen por el bien de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, al pueblo a ti consagrado. Y por intercesión de tu apóstol Santo Tomás, concédele tu protección en las cosas temporales y eternas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, el servicio que te es debido, suplicando humildemente que conserves tus dones en nosotros, al ofrecerte el sacrificio de alabanza en la confesión de Santo Tomás Apóstol. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos la palabra. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía».
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Tomás, los santos Francisco y Jacinta, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Corpus Christi, custodiadme en vida eterna. Thank you.
Oremos. Oh Dios, hemos recibido realmente en este sacramento el cuerpo de tu unigénito. Concédenos, te rogamos, que cuantos le hemos reconocido por la fe como Señor y Dios nuestro, a ejemplo del apóstol Tomás, lo confesemos también con las obras y la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. En este año jubilar del centenario, la Iglesia nos permite ganar las indulgencias que se hacen en el modo establecido, rezar por las intenciones del Santo Padre y confesar y comulgar en la Eucaristía que hemos celebrado, en la Santa Misa que hemos celebrado y la confesión en el tiempo establecido recientemente para poder ganar las indulgencias. De la misma forma que lo material, los cálices o el templo se consagran y solo es para ese uso, e incluso si hay alguna acción deshonesta contra ellas, hay que volverlos a consagrar. También nos consagramos las personas. Nos consagramos no como un formulismo, sino para llenarnos de Dios. Lo hemos hecho recibiendo el cuerpo de Cristo. Nos acabamos de comer a Dios. Pero también le pedimos a la Virgen consagrarnos a su corazón inmaculado. Y eso comporta que vivamos de manera diferente, por lo menos en algunos de los actos que a veces incluso no nos impiden comulgar, pero sí que nos impiden ser santos. Así que lo pidamos con fervor y os invito a que quien pueda se ponga de rodillas para esta oración. Rezamos todos. Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, bendita entre todas las mujeres. Eres la imagen de la Iglesia vestida de luz pascual. Eres la honra de nuestro pueblo. Eres el triunfo sobre la marca del mal. Profecía del amor misericordioso del Padre. Maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo. Señal del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enséñanos en este valle de alegrías y dolores las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector. En tu inmaculado corazón, sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unidos a nuestros hermanos, en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos, por ti a Dios me consagro. Oh Virgen del Rosario de Fátima, y en fin, envuelto en la luz que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, como todos los días, os invitamos a que las cosas que hayáis comprado, los objetos religiosos, se puedan bendecir en este momento. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, nos pasamos meses y meses preparando una peregrinación y luego en unos días se nos va el gozo de poder estar aquí disfrutando de la Virgen. Esto es, como decimos siempre, los ejercicios espirituales o cualquier actividad que nos llena. Ahora hay que volver a la vida. Hemos dejado nuestras advocaciones de la Virgen del Sagrario, de la Virgen del Prado en Talavera, de la Virgen de Guadalupe, y nos hemos puesto a los pies de la Virgen de Fátima. Ella nos envía para que vivamos cada vez, todos los días, con mayor entrega, nuestra vida cristiana. Este es refugio para nosotros, que somos los primeros pecadores, su corazón inmaculado. Ella pisa la serpiente, ella pisa a Satanás. Aprendamos esa lección para apartarnos del mal y de verdad vivir en la santidad a la que Cristo nos llama. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz. Gracias a Dios.
refugio para el pecador. Soy el consuelo del alma que llora. Arroja tus miserias en mi divino amor, que porque eres pequeña te amo yo. Que te alejes, estoy junto a ti. No temas, no temas tus caídas a mi lado. Que si que tú si me has amado, amado, por ti responderé. El que confía en nada de temer. Y mi corazón inmaculado triunfará, triunfará. En tu vida si estás a mi lado, triunfarás, triunfarás. Mundo vive sin mirar a Dios y no encuentra la paz que tanto ansía. Corazones sedientos que buscan el amor, atráelos hacia mi corazón. Te pido sacrificio y oración, reza ferviente por los pecadores. No pierdas la esperanza, yo aplastaré al dragón. El mal del mundo con mi amor y mi corazón inmaculado triunfará, triunfará sobre las tinieblas y el pecado, triunfará, triunfará. Soy el camino mostraré al Señor, verás el triunfo de mi corazón y mi corazón inmaculado triunfará, triunfará. En tu vida si estás a mi lado, triunfará, triunfará. Procuremos retirarnos en silencio para que permanezcan en ambiente de oración en el recinto, por favor.